Hola amigos, bienvenidos una vez más a Jam Session. Tenemos un programa increíble hoy, como siempre. Y otra vez tenemos uno de los violeros, si no el más veloz del mundo. Antes que nada quiero presentarles a la banda, Horacio Wonder en el piano. Se vino con un look Stevie Wonder, como Vichy Wonder. Con Sani la batería, Sebastián Mure en la viola y Sergio también, ya lo conoce, lo habrán visto en diferentes películas, como por ejemplo, ¿cuál era? Sergio Mayorano en el bajo. Amigos, amigas, tenemos un programa increíble con el violero más veloz del mundo. La vez pasada tuvimos al más veloz, ahora tenemos al más veloz, versión 2 o versión 1, como ustedes quieran elegir. Es re grosso, toca metal neoclásico, toca ultra rápido y aparte hizo una cosa rarísima que es tocar tango con heavy metal. Señoras y señores, les voy a presentar a Adrián Subotovsky. Bienvenido al programa, Adrián. Un gusto. Gusto es mío. Bueno, Adrián, un honor tenerte por primera vez acá en el programa. ¿Y qué es esa fusión que estás haciendo entre metal y tango? Claro, el tema es así. O sea, todas las bandas de rock, por sí. lo menos las que me influenciaron a mí y creo que a mucha gente, son europeas. Y noto que en general todas las bandas, qué sé yo, los Beatles, Queen, Deep Purple, Zeppelin, bueno, etcétera, etcétera. Lo sí. que hacen es mezclar el folclore o la música clásica de su tierra con el rock que viene de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, los Beatles con Eleanor Rigby, o escuchás Sgt. Pepper's, o Queen cuando hicieron Rhapsody of Bohemia, y, claro. y o Richie Blackmore tocando solos de Bach en la guitarra eléctrica. Entonces veo que claro. es como una manera de revalorizar sus raíces, mezclarlas con el rock, que es algo mundial, ¿no? Claro. Y entonces digo, bueno, si ellos utilizan a Bach, a Beethoven, digo, ¿por qué no hacer lo mismo con la música de nuestra tierra? Si nosotros no tenemos, claro. o sea, tenemos unos talentos increíbles, no tenemos claro. nada que envidiarle a ningún europeo ni a ningún yankee. Y bueno, contame, primero, antes de agarrar la viola y tocar, que ya ahora vas a demostrar, ¿qué es, cómo fue grabar con la Sinfónica de Colón y después lo de la VIE? El tema fue así, con respecto al concierto, muy sí. cronológicamente, ¿no? Sí. El concierto, quise hacer un concierto clásico para solista y orquesta, así como Ajá. hay conciertos de violín, conciertos de piano, claro. conciertos de esto, pero para guitarra eléctrica. Ajá. Porque digamos que no abundan muchos, son muy pocos los ejemplos de gente que ha escrito y ha ejecutado para y guitarra obviamente eléctrica. Grabado para guitarra eléctrica, tenés para guitarra española, pero no para eléctrica. Entonces me tomé el laburo de escribir un concierto de 3 movimientos, que empieza con algunos temas de Bach, el Badinerí de Bach, y algunas cosas de Paganini, y después termino tocando Piazzolla. Qué entonces, como mostrar, bueno, la cultura de allá y la cultura de acá. En eso se basa el concierto. Fue grabado en el Teatro Colón, en directo. Esto sí. se editó por el sello NEMS. Eso te iba a decir. En el año 2004, igual yo estaba tocando con ellos del año 98. Incluso fuimos a tocar a Austria, hicimos algunos conciertos. Qué bueno. Por ejemplo, en el disco nuevo hay varios tangos. Hay muchos tangos de Gardel también. Está Ajá. Volver, está Por una cabeza. Y en la producción anterior cantó Raúl Lavie. En esos tangos, Volver por una cabeza, por ejemplo, ¿hacés con la viola eléctrica, así, metal? Claro, sí, en ese sentido. Con lo mismo que hicieron, por ejemplo, Blackmoor con la novena sinfonía cuando sí. tocaron en Rainbow. Sí, bueno, sí, eso, sí. pero aplicado al tango. Entonces está Volver aplicado, bueno, ¿Podemos escuchar el tema de Piazzolla, tu versión así metalera ahora? Dale, la Dale. Versión instrumental, que es la que vamos a hacer ahora. Bueno, así impresionante. Que... Amigos, esto increíble, en exclusiva para toda nuestra audiencia. Adrián Subotovsky tocando Libertango. Era Libertango, era, ¿no? Libertango, exactamente. Libertango de Piazzolla. Prepárate para ver lo que se viene. Mm-hmm.
Pini presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. Martin Blues, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com. ZKX Audio, tu mejor elección. Amplificadores, cajas pasivas, cajas activas, micrófonos inalámbricos. ZKX Audio, sentí el sonido. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conocí la línea completa en www.wenstoneamps.com.